Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística en este ambiente lleno de luz artificial, pero por supuesto iluminada nuestra fe por la luz de Cristo. La Santa Misa de hoy vamos a ofrecerla hoy, viernes 16 del mes de agosto, por la salud de todos nuestros parroquianos, familiares y amigos. De manera especial encomendamos a Teodoro Pérez Machado, Juan Carlos Alonso, Yanitza Solís, Auristela de Pérez, Adi Morrison, Ninoska Torres. Ofrecemos también la Santa Misa en intención a San Judas Tadeo, ánimas benditas del purgatorio. Continuamos los novenarios de Consuelo Méndez, Livia Durán de López, José Alberto Díaz, Olivia Sosa de Abuchaibe, Hernán Aponte Hinojosa, Yonaivis Ortiz. Iniciamos un nuevo novenario. Quiero darle la bienvenida a sus familiares y amigos aquí en el templo, en el canal de YouTube. Celebren siempre, celebremos siempre la Santa Misa con devoción, con amor y que tenga tanta buena repercusión, en este caso para el novenario de Omaira Cuicas, como también para todos nosotros. También ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Herminia Pérez de Ledo, Hugo Marín Valderrama, Josefina Grosso de Villegas, Ricardo Convalle, Carla Motroni, Marcel y Marina de Covarrubias, Amelia González de Peña, Servio Urdaneta Morales, Antonio Lombardi Nitti, Sila Finol de Finol, Carlos Córdoba, Nelly Moreno Hostos, Ketty Ostolaza, Bienvenida Rincón Soto y Jesús Ramón Trujillo Yepes, que desde hoy descansa en nuestro cenerario Puerta del Cielo. Tenemos unas palabras para bienvenida a Rincón Soto, son bastante largas. Creo que invito a la familia que la manden para el próximo aniversario para aprovechar al máximo el sistema de luz de baterías recargables. Ofrecemos también esta Santa Misa por cada una de nuestras intenciones particulares. Pidamos al buen Dios que nos conceda a nosotros, los venezolanos, siempre un corazón. Lo mismo que pedimos es lo que debemos vivir. Un corazón libre para amar, para servir. Un corazón libre para construir la paz y defenderla junto a la justicia. Pero siendo nosotros los primeros promotores en nuestro pequeño mundo, familia, amigos, lugar de trabajo. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos al buen Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Que nuestro corazón siempre se asemeje más y más al del corazón de su Hijo amado Jesucristo. Siempre dispuesto al servicio, al perdón, al amor en la caridad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios eterno y todopoderoso,
a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro. Haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar, después de esta vida, de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y ama contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo te trataré, Jerusalén, conforme a tus acciones, pues despreciaste tu juramento y quebrantaste mi alianza. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna. Tú te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al recibir a tus hermanas, las mayores y las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de la alianza hecha contigo. Yo mismo haré una alianza eterna contigo y sabrás que yo soy el Señor. Para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y, para ponerle una trampa, le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra,
comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ya el Génesis, como Jesús lo recuerda, Dios elevó, le dio dignidad a la unión entre un hombre y una mujer. Es una realidad humana, es una ley natural, que el hombre se une a una mujer, se conocen, sueñan juntos, se encuentran el uno con el otro capaces, porque hay que tener capacidad para construir ahora no solamente un matrimonio, una pareja, sino el paso más hermoso también, como es la familia, con todos sus retos, evidentemente. Cuando el hombre cierra su amor a Dios, cuando el hombre cierra el amor al prójimo, a la que está o al que está tan cerca, el proyecto de Dios lo clausuramos. Y se buscan cualquier excusas para no darle continuidad a lo que Dios ha bendecido y a lo que Dios le ha confiado al hombre: el santo matrimonio, porque ha sido elevado con su bendición. El detalle, ya inclusive hace 2000 años Jesús no solo dice: no todos son capaces para el matrimonio. No todos son capaces para el matrimonio. Pero a veces el responder a la sociedad, el responder a la presión familiar, nos hacen cometer errores que por ende tiene consecuencia en otras personas: infelicidad. Y si hay hijos, pues inmadurez de estos hijos, porque no encuentran el equilibrio. Porque lo recuerda Jesús: Dios ha pensado que el matrimonio es de un hombre y una mujer, diferentes, para construir una nueva familia, una nueva realidad, y educar a la prole según la realidad de ellos, la diferencia. Han sido otros mutilados, como dice Jesús, que le han coartado y le han quitado el verdadero amor, han desfigurado el matrimonio, como por ejemplo el hecho de que haya un padre abusivo o violento, o una madre que haya abandonado. Y eso crea en la persona, en la prole, una desfiguración del matrimonio. Y hay otros que renuncian al matrimonio para estar en una disposición total al reino de los cielos. Pero en todos los casos, Dios siempre puede hacer grandes cosas. Si se lo permitimos, Dios puede sanar las heridas del pasado. Si se lo permitimos, Dios puede hacer, si hoy se lo permites, algo nuevo. Cuando la pareja, la familia,
le abre el corazón a Dios. Pidámosle, queridos hermanos, a Dios, a través de la Sagrada Familia de Nazaret, que bendiga a todas nuestras familias, que todos los matrimonios hoy que tambalean por la duda, por la desconfianza, por el posible amor que se haya perdido, pues la Sagrada Familia de Nazaret, pues intervenga para construir, para sanar, para iluminar este mundo tan necesitado de la familia. Si no hay familia, no habrá sociedad. Si no hay familia, no habrá fraternidad. Si no hay familia, no habrá solidaridad. Si no hay familia, habrá individualismo total. Que María Santísima bendiga a nuestra Iglesia, San José la proteja, Jesús la llene siempre de amor. Que así sea. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu Iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, Dios Padre bueno, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy de manera especial encomendamos a Omaira Cuicas, quien iniciamos novenario. Encomendamos a Herminia Pérez de Ledo, Josefina Grosso de Villegas, Sila Finol de Finol, bienvenida a Rincón Soto, Jesús Ramón Trujillo Yepes, junto a todos los que seguimos recordando en novenarios, hoy en sus aniversarios. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre del Salvador, San José su Esposo, los apóstoles, San Luis Gonzaga nuestro patrono, el Beato Francisco, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy también a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos, Señor, que no tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives, tú que nos amas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté hoy siempre con ustedes. Como hermanos, podemos intercambiar un gesto y compromiso de paz. Y este es Cristo, el Cordero de Dios,
es Él el que quita el pecado del mundo. Dichosos porque somos invitados a la cena del Señor. Personas que se sientan preparadas para recibir el cuerpo de Cristo pueden acercarse. Acérquense, tengan mucho cuidado al salir del banco para evitar alguna caída innecesaria. Cuerpo de Cristo, Austria. Bien. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Alaba a Jerusalén al Señor, porque te alimenta con lo mejor de su trigo. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría, la esperanza, la prudencia en estos tiempos que vivimos sean nuestras fortalezas. Pueden continuar en paz. Mañana es sábado. Recordar que cambia el horario del fin de semana. La misa de la tarde no es a las 6:30, sino es a las 6. A las 6, fin de semana, para sobre todo las personas que siguen los novenarios, para que no pierdan toda la Santa Misa. Recordad también que ha sido reprogramado, no suspendido, sino reprogramado, el retiro que íbamos a tener el día de ayer, mañana, perdón, 17, va a ser el próximo 24 del mes de agosto, el mismo horario de 1 a 6 de la tarde, y e invitados a la Santa Misa a las 6, inmediatamente del retiro. Será un momento para la oración, para la meditación de esta oración tan fundamental, la oración de los hijos de Dios, así se titula, el Padre Nuestro. Invitados, es gratis, además, una oportunidad para fortalecer nuestra fe en estos tiempos que vivimos. También pueden traer algo para compartir, ya no traigan jugos ni nada de esas cosas, que así hemos recibido un donativo
de la familia Dovidio para hacerse presente en este momento de reflexión. Queridos hermanos, tengan una feliz y bendita noche para todos. Pueden ir en paz. Al ir en paz, recuerden pisar firme, usen la lámpara del celular, que también tiene eso, para evitar algún accidente, una caída innecesaria que pueda causar dolor y problemas en estos tiempos que vivimos. Hasta mañana, 6 de la tarde.